pasar por aquí si se puede. Vamos allá con tranquilidad, que yo no estoy mucho de pistes. Vamos a ver qué es lo que ponen los cartelinos estos. Cipio de EDP, lo que era antes Hidrocantábrico, donde nos dicen que hay que tener precaución por proyección de gravilla, una velocidad máxima permitida 30, curvas peligrosas, viento, obviamente, pavimento deslizante, y además recomiendan no permanecer en un radio de 120 metros de los aerogeneradores. Bueno, pues esta es la subestación del Palo, que por lo que se ve pertenece a ECP. Ahí lo tenemos, Red Eléctrica de España, subestación 400 kilovoltios, el Palo. Los aerogeneradores no generan a 400 kilovoltios, ¿eh? Generarán a 5.000 o a lo que sea, y luego en esta subestación se eleva la tensión y ya se transporta. En principio, los trafos serían estos de aquí, que como vemos son tochos de cojones, y luego ya la línea es esta que sale para allá enfrente. Bueno, muy bien. ¡Epa!
bueno, la vistaja, ¡buah! Es impresionante. El parque este, pues no sé los aerogeneradores que tendrá, pero tiene muchos. Y seguimos para adelante. Tía, es molestísimo esto. ¡Buah! Bueno, pues la bolsa sobre depósito, para meterse por sitios de estos, no. Hostia, aquí me la pego. ¡Opa! Hostia, ¡opa! Por ahí de tu piedra, chaval.